Muy, pero muy buenos días. Bueno, voy a empezar a jugar evento de 10 puntos, evento de símbolo, juegos artificiales. Entonces, 10 puntos ya lo conocen. La secuencia que voy a hacer es la secuencia escalera. Como ustedes pueden ver, voy a empezar con 650 giros. No he reclamado aún nada de aquí del castillo, muy poco me gusta recoger los giros del castillo. Entonces, pues aquí ya le estamos apuntando a la barra de 35. Continuemos en esta barra, en esta línea, la quinta línea. Continuemos en esta quinta línea para que lleguemos a esos 35. Y si nos sobran, pues continuamos en las otras líneas. Listo. Entonces, bueno. Cuando vamos a iniciar a jugar a principiar el juego, lo primero que vamos a hacer es vamos a contar 25 veces por 1. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esto para qué? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Esto es para que no nos cambie la barra el COI. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a contar 25. Hasta que nos salgan los 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta que nos salgan los tres cohetes. 18, ya llevamos la segunda. 19, 20, 21, 22, 23. Atacamos. 24 y 25. Venga, que ya les voy a explicar la secuencia cómo es. Su apuesta por 3, 1, 2. Y contamos 25 veces más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quedó pegado. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ahora subimos apuesta por 15 y vamos a contar 25, llevamos 2. Aquí ya está el tercero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Vamos a apuesta por 50. Aquí ya tengo ya los primeros tres símbolos que son los importantes. Bueno, como ustedes pueden ver, todavía no he reclamado nada. Y ya tengo 1541 giros. Ahora sí empieza la secuencia escalera. 50 veces por 1 y 25 veces en cada puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy a pausar el video y cuando vaya a 48, continuar. Bueno, hasta aquí ya llevo 48.
49 y 50. Ahora, como tengo muy poquitos giros, subo apuesta por 2. Pero si ya tú tienes 5.000 giros para allá, puedes empezar a apuesta por 3. Yo voy a empezar a apuesta por 2 y voy a contar 25 veces. Pero este conteo de 25 veces lo voy a subir con símbolos iguales o con símbolos del evento. Llevo 1. Aquí hay símbolos iguales. Subo a la siguiente apuesta. 2. Aquí no nos sale nada y nos regresamos. Apuesta por 2. 3 símbolos iguales. 4 símbolos iguales. Seguimos subiendo. 5. Aquí hay un símbolo del cohete. Vamos a subir a 56. Aquí me regreso nuevamente. Apuesta por 2. 7, 8, las cápsulas son símbolos iguales, 9, seguimos, 10, seguimos, 11, aquí me mantengo en esta apuesta porque no tengo mucho eco, 16, me mantengo, 17, regreso, 18, subimos, 20, 21, subimos, 22, aquí me voy a mantener, 23, me regreso, apuesta por 2, 24, subimos con símbolos iguales y 25. Ahora subimos y contamos 1 y 2. Aquí ya están ya los 3 símbolos en apuesta por 50. Si estuviéramos contando de a 25, esta apuesta nos hubiese salido en apuesta por, estos símbolos nos hubiesen salido en apuesta por 3. Pero como estamos haciendo la secuencia escalera, nos salió en apuesta por 50. Entonces nuevamente reinicio y cuento 50 veces. Voy a pausar el video y nos vemos en un flash. Bueno, nuevamente nos salió el 49, un ataque. Vamos a atacar. Y 50. Bueno, subimos apuesta por 2. Aún no podemos subir más apuesta. Entonces llevamos 1, vamos a subir. 2, un asalto. Asaltamos y subimos porque símbolos iguales. 3, me regreso. 4 símbolos iguales, 5 símbolos iguales, 6 me regreso, 7, 8, 6 símbolos iguales, 9 regreso, 10, 11 símbolos iguales, 12 siguen los símbolos iguales, subimos con los símbolos iguales, llevamos 12. Vamos a subir, 14, nos llevamos 13, 13, y aquí me voy a mantener en esta apuesta, 14, me mantengo, 15, me mantengo, 16, me mantengo, 17, me mantengo ahí, 18, aquí regresamos, 19, subimos, 20, me regreso, 21, 22, subimos, 23, subimos, 24, atacamos y subimos, 25, me mantengo aquí, 1, 2, vea, ya tengo ya 2.700 giros, llevamos 5 de la apuesta del por 3, 6, me regreso, 7, 8, 9, vamos a subir, 10, aquí me mantengo, 11, me regreso, 12, subimos, y aquí ya tengo nuevamente los símbolos en apuesta por 15. Estos símbolos hubiesen salido en apuesta por 3, pero como estamos haciendo la secuencia escalera, nos salió en apuesta por 15. Entonces, hay algunos, como dice un compañero también en un video, que yo veo mucho los videos de los otros compañeros, dice que hay unos que son tóxicos, entonces dice no, que se sube y baja, sube y baja, sube y baja, lo que hace es gastar giro. Como ustedes se pueden dar cuenta, no gasta giro. Esto es, o sea, esto es lo que, esta secuencia escalera, lo que nos hace es acelerar un poco más el juego o coger los símbolos un poco más alto del conteo de 25. Yo puedo hacer 75 veces por 1 y puedo contar 25 veces por 2, 25 por 3, pero nos va a tomar un tiempo largo para poder llegar a la barra donde yo voy.
Entonces, como ustedes pueden ver, no he reclamado cofre, no he reclamado, bueno, que el castillo, todavía no he reclamado nada. Aquí lo tenemos intactico como lo empezamos, solamente usé el martillo que había ahí, el ultra. Aquí también tengo la reservita esta que estoy buscando a ver si acumulo algo más, pero pues con estos 6.000 puedo reclamar este cofre y me puede dar algo más de giro, pero no lo reclamo, lo dejo ahí reservado. Las rueditas de Thor no tengo porque en el evento pasado las gasté, tengo las meras tres que me he gastado. Entonces, con estos giros ya me puedo irme yo muy lejos haciendo esta secuencia. Ojo, aún todavía no podemos subir a la apuesta de 150. En esta de 3.000 te va a pedir 1.200. Te va a pedir 1.200, todavía no puedes subir a 150. Cuando ya tú subas a 150 es porque la barra que tienes aquí te está pidiendo como mínimo 500. Esta de 5.7. Aquí sí puedes subir a la del 150. De lo contrario, mantente en apuesta por 50 como apuesta máxima de tu juego, para que no quede sin giro. Ojo que también este evento trae una ronda pero súper larga, que usted queda limpio sin giro y nunca vas a llegar a la barra. Entonces, cuando es así, es preferible mejor regresarte dos o tres apuestas atrás, seguir el conteo nuevamente sin excederte de los giros, y si no te sale en esa apuesta larga, bájate a uno y cuenta 50 veces por uno o 75 veces por uno y te vas normal. Si te salen por uno, mejor antes de perder los giros. Listo. Entonces, espero que les haya gustado este video. Espero que se suscriban también al canal y que le den un buen like a estos videos. Pues aquí en el clan tenemos los capos, que también está la secuencia de los capos. Ellos tienen su secuencia, muy buena secuencia también. Entonces yo también les recomiendo la secuencia de ellos. Suscríbanse también a este canal para que el canal crezca y para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que todas las secuencias funcionan. Solamente lo que hay es que llevarla en práctica y no exceder los giros, pero todas las secuencias funcionan. Usted puede hacer una secuencia de 30 veces por 1, 30 por 2, 30 por 3, 30 por 4, por 15, 30 por 50, 30 por 15 y te va a funcionar. Lo que no tiene es que excederte a las apuestas altas. Listo, entonces aquí, como ustedes pueden ver, aquí tenemos unos compañeros que tienen 489 martillo. Hay otro que tiene 416, 337, Dylan tiene 333 y así sucesivamente. Yo todavía no tengo muchos, yo tiene puesto 23, he apostado apenas 41, pero en este evento me voy a tirar a ver si llego tan siquiera a unos 300 o 400 martillos. Entonces, que Dios los bendiga y los guarde y que tengan éxito en este evento. Chao, chao. Recuerden que lo mejor de este canal son todos ustedes. Suscríbanse y denle like a los videos.